Sí, señor. Estamos grabando y jugando ya en directo. Sí, señor. Estamos a tope. Voy a poner el ventilador aquí, tío, porque tengo una calor bestial. Vale. Que me dé fresquito. Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Volvemos a lo que viene siendo el Yelmo. Volvemos al desierto del New Vegas. Continuamos como el directo que habíamos hecho anteriormente de misiones secundarias. Pues vamos a hacer más misiones secundarias que los dejamos por aquí. En esta casuchilla. Y bueno, por cierto, ahí hay gente. Y gente. Sí. Puerto por ahí. Uy, pensaba que se iba a mover para adelante. Perfecto. Claro, si los matos así desde lejos, pues mira, mucho mejor. Vale, pues nada. Lo dicho, continuamos, chicos. Estamos aquí en lo que viene siendo New Vegas. Vamos a estar, como estáis viendo el título, 3 horitas de New Vegas. Y luego, por la tarde, más adelante, me beberé un Monster y jugaremos a Battlefield 2042. Hoy, todo el día jugando. Tenía muchas ganas de jugarlo. Y de jugar. Mañana jugaremos a Dishonored, ¿vale? Vamos a intentar mañana terminarlo por la tarde, si se puede ser. Si no, pues ya veremos qué podemos hacer. Pero en teoría quiero terminarlo. ¿Eso qué es? Vale, un momentito. Todo. Me gusta mucho este rifle. Va. Vaya, a mí vamos a subir, por cierto, de nivel, ¿eh? Vale, perfecto. Sí, señor. Vale, ¿qué hay aquí? Vale, uy. Hola. Tío, vaya lagazo, ¿no? Me ha pegado, ¿no? ¿Qué hay aquí? Me gusta. Filete. Nevera. Nada interesante. Uno para cama para dormir. Todo boxeo. Bien. Aquí ya nada. ¿Esto qué es? Para venderla, básicamente, porque otra cosa no me va a servir de mucho. Todo boxeo, ¿dónde está? Vale. Simulante, nada. Me lo comí sin querer. Increíble. Nico. Ah, mira. Nico Tesla y tú. Mira, aumento de energía, aumento en 3. Ah, pues perfecto. De puta madre. Desarmado. No. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Aumenta el tren desarmado. Vale, ok. Aquí tenemos. ¿Qué tenemos por aquí? Si no, bueno, si nosotros seguimos básicamente explorando un poquito lo que viene siendo el yermo. Vale. Vale, a ver qué nos encontramos por aquí. Aquí tiene pinta de ser otra cueva o algo de eso, ¿no? Tiene pinta. Antes hemos explorado bastantes cositas. La verdad, hemos subido de nivel. Nos han dado bastantes puntos de experiencia. Hemos hecho una misión en secundaria también, por cierto. Así que, nice. Tiene que ser. Plataforma del carroñero. Ah, oh, hostia. Amigo, lo que tiene aquí el colega, ¿no? Aquí ya. Uche, me lo llevo. Guía de supervivencia del yermo. Y por aquí, caja de munición. Latas. Las latas, hay una ventaja de latas que puedes hacerla. Y como que coge chatarra, cosas de esas, ¿sabes? Una locura. Pero eso es demasiado, tío. Eso ya es ponerte
a coger muchísimas latas, en plan, como a lo loco, ¿sabes? Vale. Bien. Guardamos, ¿por qué no? La caja de munición, yo no la he visto. Otro misil, ojo al dato. Vale, ¿dónde estamos? ¿Qué refugios hay aquí? Quiero ver los refugios que hay. Ya. Tiene que haber refugios interesantes, ¿no? Long 15. Ahí sí tenemos aquí refugios. Aquí hay un montón de cosas todavía por explorar, ¿eh? Esta. Búnker Hermandad abandonado. Vale. Este, campamento legado. Quitamos esto. Refugio 34. ¿Aquí hemos entrado nosotros? Sí, creo que sí. Vale, hacemos esto. Vamos para acá y desde ahí vamos para toda esa ventaja. Aquí, ¿dónde está? Para allá. Vamos a pasar que se pasen las horas. Lo dicho, he puesto 3 horas de jugar New Vegas y luego Fallout. Perdón, y luego Battlefield, no lo sé, pero. A lo mejor es quizás antes, ¿sabes? No pasa nada. El rifle pega bastante fuerte. Debe estar, por cierto, partiendo la armadura. ¡Vamos! Tocando las boyas, tío, esta peña, ¿eh? Joder, tío, me aguanta, ¿no? Madre mía, tío, cómo aguanta el cabrón. ¿Gusta esto? Vale. Cabrones, tío. ¿Cómo aguantáis tanto, tío? Por Dios, antídoto. Me llevo esto. Subimos de nivel. Vale. 17 puntos. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Desarmado no. Oh. Pongo explosivo porque bueno. Ahí está. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Lesiones aprendidas. El yemo te ha dado. Es que yo no entiendo este. El yemo te ha dado grandes lesiones, pero la recuerdas todo. Añades 1% de experiencia según el nivel que tengas. Yo creo que tiene que estar bien eso, ¿no? En teoría. Agua purificada. Carabina. Rifle de caza. Vale. Antídoto. Tiene muchos antídotos esta peña, ¿eh? Super trineo, no me interesa. El super trineo no me interesa. Vale. A ver dónde podemos estar. Bueno, por cierto, he estado jugando fuera de cámara y he estado haciendo el tema este de hacer municiones y tal, tío. Y me he puesto a parar. Porque es que si no, una locura, macho. Puta locura. ¿Esto qué es? Una caravana. Una caravana que la han usurpado. Montón de cenizas. Ha llegado botella en leche. Montón de ceniza. Bueno.
Me esperaba que fuese mejor cosa, ¿verdad? Vale. La finca, que es esta. Eso es porque es de vida. Finca de Horowitz. Pero aquí no se puede entrar, ¿no? Vale, hay enemigos aquí. Vale. Cartucho, cartucho, chapa. Cartucho, cartucho, chapa. Momento, rada X. Y este primero que llevaba. Oye, pues no iba tan mal dentro de lo que cabe, ¿eh? Ay, no puedo entrar aquí. Maldita sea. Vale. Y aquí tampoco se podrá entrar, ¿no? Pasaje al norte. Vale, vamos para allá. Muchas puertas están tapiadas y no se pueden entrar. Pero esa está tapiada. Esta tapiada. Ya. Yeah. Matado todo a de estos, tío. Imagina que hay un segundo mapa. Totalmente grande. Sería una locura, eh. Ahora aquí, tío. Ah, una cueva. Pasaje del norte. Vamos a entrar. Coño. Guardián de la Gama, Happy Trail, Ricky. ¿Buscas problemas, tío? Porque a mí me sobran. Así que ándate con cuidado. Estoy por aquí, aparte de hablar demasiado. Hospitalidad injustificada y agitación general. ¿Cuánto tiempo llevas metiéndote psycho? ¡Eh! ¡Vete a la mierda! Yo no he dicho nada de tomar, psycho. ¿Cuánto sé que tiene guardado? Si se te acaba, el mono no es agradable. ¡Mierda! Aquí nadie ha hablado de psycho. Pero, así hablando, hipoteóricamente, ¿se te ocurre algo? Te puedo vender una dosis de reparatina, pero no te saldrá barata. ¿Reparatina? Yo nunca he dicho que quisiera dejarlo. Bueno, podría tomármela cuando se me acabe lo bueno. ¿Cuánto vale? ¿Tantas chapas por una dosis? ¡Menudo robo! Vale, toma tu dinero. No te lo gastes todo en el mismo sitio. Vale. Entonces algo digo aquí, aparte de hablar demasiado, que tú tienes un pitboy y llevas un traje de refugio. Menuda capacidad de observación. Pues claro que tengo un pitboy y un traje del refugio. ¿Qué pasa? ¿Dónde coño va a ser? En el refugio 2-2. Ahí es donde me he criado. Mientes, está en el refugio 2-2. Allí no ha vivido nadie en 150 años. ¿Dices que has estado en el refugio 2-2? Puede que haya exagerado un poco. La verdad es que le quité este traje y el pitboy a un buscador muerto que venía de Zion. El tipo ya estaba muerto cuando me lo encontré, ¿vale? Llevaba un montón de cosas encima. Por eso sé que en Zion hay un buen botín. Vale. Tengo seco para vender, pero no te sale barato. Vale, vale. Dos dosis por 60. ¿Dos dosis? No. ¿De verdad quieres saber lo que hago, colega? Hago lo que me da la gana. No soy como los demás. He estado en muchos sitios, ¿sabes? Y he hecho muchísimas cosas. Y si se trata de sembrar la muerte, no hay otro como yo. Si a algo o alguien le da por cruzarse en el camino de Ricky, ya puede ir despidiéndose de su ojo y de su vida. Bueno, es por lo de mi apodo, que me llaman Ojo de Halcón. Mi nombre es Ricky. Ojo de Halcón, ¿eh? ¿A qué es ese mente apodo? ¿A ti qué te parece? Disparo directo a los ojos. Soy así de bueno. ¿Por qué? Una vez me asaltaron tres sagitarios. Bueno, en realidad eran cuatro. Imagínate.
Pero no me acobardé, porque nunca me acobardo. Lo que se hice fue sembrar la muerte. Le metí a cada uno de esos monstruos un tiro en el ojo. Etario, ¿eh? ¿No querrás decir sanguinario? No, no has oído bien. ¡Sagitarios! Son como los sanguinarios, pero con los dientes más grandes. Pues una vez, uno de esos malnacidos... Personaje, ¿no? ...de la Hermandad del Acero, cometió el error de meterse conmigo. Fue su último error. ¿Estás diciendo que mataste a un paladín de la Hermandad del Acero? ¿Eso es lo que has oído? Si he dicho lo que tú dices que he dicho, será que lo he dicho. Yo iba caminando pensando en mis cosas, y de repente aparece uno de los hermanados esos y me grita: ¡Dame ese rifle láser, gilipollas! Así que se lo di para que creyera que tenía miedo. Pero era mentira. El miedo no va conmigo. Saqué la metralleta de 11 milímetros y ¡bang! Ni lo vio venir. Un tiro directo a la apertura para los ojos del casco. Muerte al instante. Entrenamiento de ser armadura, no me digas chorrada. Esa parte de la salvación de la serie T es a prueba de balas. Una pena que no existiera la metralleta de 11 milímetros. Pues entonces esta mierda de armadura debe de ser de la serie D, por lo menos. Lo único que sé es que cuando lo maté se murió, ¿vale? Bueno, me crié cerca de Dayglow, en el oeste. Por eso tengo un huevo de más que brilla en la oscuridad. Vale. Lo siento, pero me temo que no lo entenderías. Así que no voy a perder el tiempo en explicártelo con palabras que puedas comprender. Básicamente me hace ser un cabrón. Más cabrón de lo que ya soy. Es toda una movida. No es un simple brazalete, ¿sabes? Jet dice que tiene mapas y movidas de esas. Y con eso podré dirigir esta caravana a su destino. Aunque yo ya lo sabía de sobra. Pues claro que me he dado cuenta. Es en lo primero que me he fijado al verte. Yo estoy tan acostumbrado a llevarlo que ya me parece algo de lo más normal. No te sientas tan especial por tener uno. Vale, ciencia 45, tu pivote no funciona, la pantalla está bloqueada, le falta el botón de reinicio, ¿verdad? No creo que tu pivote funcione, será mejor deshacerse la jet. ¿No? Chorradas, a mi pitboy no le pasa nada, digo a mi pitboy. Mira, este curro me interesa, así que no me lo vayas a joder. Además, ¿qué es lo que buscas? Pero te traga esta petición, no tienes. Si me llevas algunas cosas, mantendré la agua cerrada. Está bien, imbécil, tú ganas. Disfruta conduciendo a la expedición a una emboscada segura. Ojalá os maten a todos. Vale. Hola, colega. Has oído mi pequeña emisión, ¿verdad? Sí, tienes toda la pinta. Me parece estupendo que hayas venido. Teníamos a otro candidato con un Pip-Boy, pero puso pies en Polvorosa. Algo debe de haberle asustado. Un momento, yo te conozco. Sí, tú eres la gran promesa de Alice McLafferty, ¿no? ¿Seguro que quieres estar aquí? Las cláusulas de no competencia de McLafferty son muy estrictas. Esto creo que es una misión, ¿no? No, que te haya encontrado al jefe de la caravana Happy Trails. Claro, esto es misión, esto es un DLC. Vamos a dejarlo ahí. Sí, 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 eso es un DLC. Esto es un DLC. Vamos para allá que tenemos dos sitios para... Oh. Vale. Bien, vamos a aquí. Por favor, date prisa. Está en... Tienes que... No voy a ayudarla. ¿Qué mutilado? Ya está. Solucionado. Vamos para buscar otras cositas más. A ver qué nos encontramos aquí. Vale, esas misiones son... Ahí tengo cuatro DLCs que hacer. Obviamente todavía no los voy a hacer porque no quiero.
Pero bueno, sí, no lo voy a hacer. Eso va a ser en otro directo aparte, simplemente jugando, pasándonos los DLC, cogiendo experiencia y poco más. Y obviamente armas nuevas. Lleva eso. Vale, y prueba de Ghost Spring. Vale. ¿Qué hay aquí? Madre mía. Espina mutilada. Nada fácil. ¿Qué tenéis aquí, tío? Capa, célula. Pistola láser. Bueno, lo llevo. Carcasa, carcasa, estimulante. Bueno, nada de todo el mundo, en verdad, ¿eh? Te digo. Una simple cueva con un par de bichos de esto y ya está. Vale. Vamos a poner el siguiente aquí. Está detrás de esta montaña. Así que nada, lo dicho, los DLC los haremos mucho más adelante, cuando juguemos un poquito más. Y bueno, mejor para, creo que para el próximo directo. Y mañana me animo, mañana hacemos un DLC. El primero que vea, la verdad. Garganta de diablilla. Ajá. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, caja de munición. Caja de munición, caja de munición. Un poco. Tampoco hay gran cosa. Madre mía, menuda bazofia. Mira, otra cosa explorada. Ahí que hay. ¿Esto qué es? Esto es el monumento, pero eso que está al lado del monumento. Ah, hostia, por aquí tiene que estar el Lios One, ¿no? No, muerto. Quiero ir a Helios Juan, coño. Elios One. Ya me va quedando poquito, en verdad. Vale, vamos para acá. Que si me pongo aquí, caberá el bicho, tío.
Vale. Sanguinario menos, pero... Ahí está el otro, ¿sabes tú? ¡Hostia! ¡Que lo he matado, tío, de un tiro! ¡Wow! ¡Damn! No me esperaba yo que lo he matado de un tiro. No me esperaba haberlo matado de un tiro. Te he puesto pega fuerte, ¿eh? Tranquilo. Está allí, ¿eh? ¡Vamos! Ocultasao. Matabobinaciones. Hay otro, hay otro. Me está buscando, creo, ¿eh? Vale. Howard, ¿qué tal? Hola, Bua, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Howard? ¿Cómo estamos, tío? Buenas tardes. Vale, muerto. Carga esas dos balas, siempre te quedas con esas dos balas. Soy Chupetín. ¡Ah, que te has cambiado el nombre! ¿Y eso? ¿Por qué se ha cambiado usted el nombre? Aquí ni nada, aquí una mierda todo. Vale, ¿esto a dónde da, tío? Casucha de Nate, tengo que desviarme para allá. Vale. ¿Qué tal, cabrón? ¿Cómo andas, tío? Tío, vea la luz. Entra por la ventana que no vea. Me queda ciego. Has cambiado el nombre. El nombrezote. ¿A dónde está? Ya que estoy de vacaciones, voy a crearme un canal de Facebook. Intenté por Twitter, pero está muy difícil hacer directo. Ya. Yeah. La verdad que sí. Hay mucha gente, mucha competencia, es normal. No es lo más normal del mundo. Pero bueno, si puedes hacértelo en Facebook, pues mira, eso que te lleva. Y nada, ¿no? No puedes esperar, no puedes esperar en el aire. Vale, vamos por aquí. En Facebook puedo promocionar mi canal, así que mejor lo hago ahí. Ah, pues mira, de puta madre, tío. Me alegro. A ver, promocionarlo, pero tienes que pagar, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad que fue derrapado? De rap hace tiempo que no lo veo, la verdad. Hace tiempecito ya que no lo veo, no se puede saber. No sé, tío, no sé qué ha sido de él, la verdad. Ahora no me voy a engañar. Llevo tiempo ya sin verlo, ahora ya como un par de meses, creo que no sé nada de él. Supongo que estará bien, digo yo. Estará ocupado. La última vez que hablé con él era el tema de... Tío, ¿dónde está la mierda esa, tío? Tío, tengo una mosca aquí, su puta madre, que pesa, ¿eh? Ya como se pose o algo, verá. Voy a matar. F por rapado ha ocupado lo más probable. Seguramente. Digo yo que sí. Vale. ¿Dónde hay sitios para descubrir todo esto, no? Sí, venga, vamos aquí. Y desde aquí vamos a ir a explorar. Hoy, el directo de hoy también toca exploración. Este para ver en box. Allí. Hormiguita. Hormiguita. Vale. Las hormiguitas. Vale.
Fallout. ¡Bum! Castañazo que te crío. ¡Bum! Oye, el rifle este pega muy fuerte. En Twitch no se puede promocionar el canal, ¿no? Creo que no, la verdad. Creo que no se puede. En Facebook sí, porque está el Facebook Adset. Pero, tío, que pesa en la mosca, coño. La madre. Déjame mosca. Que, tío. ¿Estáis viendo el pepinazo que pega esto, tío? ¿Lo estáis viendo? A tomar por culo. Que pesa la mosca, que no se va de aquí. De la habitación. Vale, aquí no hay nada dentro que cabe, ¿no? O sí. Oh. Vale. Vamos para allá. A ver qué hay allí. Entonces Facebook no más. Claro, a ver, si quieres promocionarlo y tal, pesa la mosca, tío. Tú muerto ya. Te deja abierto esto para que se vaya de aquí, tío. Qué pesada. En Facebook, hombre, si puedes promocionarlo, pues mucho mejor, la verdad, eso está clarísimo. No te voy a decir que no. Lo que pasa que no sé yo si está bien o no. Mira esa puta, tío. Es que es una mosca de estas tontas pesadas, ¿sabes? Fallé. Ya está bien. La mosca quiere saber mi página. Sí, del tirón, la hija de puta. Pesada de mosca, tío. Venga, vamos por aquí. Dentro del pecho. Aquí que... ¡Oh, mira, maestro! ¡Bien! ¡Hostia! Ha descubierto 125 lugares. Uli, parada en boxe. Carretera NIT. Uy, te has agachado en el momento exacto. Me dejas a mí, ¿no? Capullo. ¿Cuál recomiendo más, YouTube o Facebook? Prueba, tío. Yo, YouTube, la gente se está yendo de YouTube porque YouTube ha bajado mucho el nivel. No sé si Facebook ahora está mejor, mucho mejor o no. Tío, voy a abrir un momento la ventana a ver si se puede escapar por ahí la perra esta, tío. Es más pesada la mosca. ¿Sabes? Prueba los dos, ¿por qué no? Puedes probarlo. Me llevo un psycho. Vale. Pues. Muelle de liebre. La madrigada del prospector. Hay una nueva plataforma, no sé cómo se llama, pero dicen que pagan bien. Ah, tú dices. Ay, ¿cómo se llama, tío? Hostia, es como Twitch, es una copia barata de Twitch, básicamente. Bueno, barata, esto digo yo. Pero... ¿Tengo enemigos? Pero sí, sé cuál es. Tío, no sé cómo se llama exactamente el nombre, pero sé cuál es eso. Sé cuál es la que dices. ¿Sabes? Pero dijiste que copia barata, pero rentable. Sí, me refiero a copia barata por el hecho de que es... idéntica a Twitch, idéntica en la interface, idéntica. Muerto. Los cachorrillos me dan pena, pero hay que matarlo. Ah. Vale, muerto. Vale, y ahora por dónde hay que ir. Hay que ir aquí. Allí. Mejor por aquí, ¿no? Me imagino. Sí. Mejor por aquí. Vale. No tuve la oportunidad de verlo. ¿Hay gente que consume en esa plataforma? Sí, habrá gente. Lo que pasa es que... Bueno, de hecho, Rapita estaba allí. Rapa estaba haciendo directos ahí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces pueden que te meta bots. ¿Vale?
No sé, ya te digo. Parte de bolsa del doctor. ¿Y ahora por qué no puedo andar? Un radaway estaría bien. Ahí está. Abarcado. Ustedes son tochos, ¿eh? Espérate. ¿Te mueres, tío? Carajo. ¿Qué fallo, hermano? ¿Cómo coño puedo fallar? Vale, buena. Vale. ¿Pero cómo fallo es esa mierda? Vale. Vale. Al carajo, tío. O sea, ¿le pueden meter bot a esa plataforma? No, 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 no. Me refiero que los mismos chicos de la plataforma le meten bots. ¿El por qué? No me preguntes. Incinerador pesado. Ojo. A ver. Vale, está perfecto. Ahí me ha este tío me ha soltado el super trineo, pero no quiero el super trineo, la verdad. Aunque, espérate un momento, el super trineo quita más. Daño 50. O sea, quita más que este. Daño 27. ¿Por qué no? Vamos a probarlo. 34. Hostia, esto está roto, tío. Voy a tener que ir a... Vale, espérate un momentito. A ver si tengo aquí cosas iguales. Ahí está, maravilloso. Vale. Ah, o sea que ellos mismos podrían meter bot a tu canal si hay poca gente. Claro, pero yo creo que es para que te quedes en la plataforma, ¿sabes? Es un método de incentivar al pavo que se quede en la plataforma. Para que así, pues... Se cree que le está viendo gente. Tío, ¿verdad qué pasó con Call of Duty? Pues con Call of Duty que es una mierda. Básicamente. Está muerto. Vale, deme un segundo. Vamos a ir a lo de la hermandad del acero. Vamos a matar un par de ellos. ¿Dónde está? Está por aquí. ¿Dónde está lo de la hermandad del acero? Hildebar y demonio de buen corazón. Aquí. A ver, averiguaré sobre esa plataforma. Sí, puedes echarle un vistacillo y... Te digo. Vale. Vamos a entrar a la hermandad de acero. Vamos a matar a otro más gente. Y vamos a robarle cosas. ¿Por qué cambiaste de opinión? Porque Call of Duty antes te decía mucho. Call of Duty me sigue gustando. Me sigue molando y tal. Pero en los nuevos no. El nuevo no mola, no me entretiene. Me aburre. No lo juego, me parece una auténtica mierda. Warzone tampoco lo juego porque me aburre. En el caso de que se saquen juegos nuevos y mejores, pues diré que me gustan, pero es que los nuevos de ahora no me gustan. Me parecen... Pretendo lo había matado yo, ¿no? Yo pensaba que había matado a esta gente. Aquí viene gente, ¿eh? Vale. Pero ¿cómo no lo mato? Oye, tío, de verdad. Me gusta este arma, pero tiene. Falla mucho. Falla muchísimo. Más que una escopeta a la feria, ¿no?
Maldita sea. No sé, al final voy a tener que usar esa. Por cojones. El cañón Grau este. Chuparla. Madre mía. Vale. Bien. El último code es skill... Sí, efectivamente. Skill baby making. Una mierda, básicamente. Ya te lo digo. Una mierda que no vale para nada. Armadura de facción. Lleva una armadura de facción. La armadura de facción te permite preventar ese miembro. Para más como viene de la hermandad a cero. Sí, lo sé. Lo... Uy, cañón Graus. Mira. Graus. Esto y esto. Y rifle. Vale, ¿qué tienes aquí? Nada. Nada de acero. Rifle de triple A. Mira, eso me viene bien. Porque tenía ya pinta de que se iba a partir. A ver. Esto por aquí. Ahí está. Vale, todavía tengo más cosas, ¿eh? Ojo al dato. Esto. El cañón Graus. El cañón Graus da muy fuerte, ¿eh? Me siguen dando cosas. Vaya. Difícil. Ah, mira, puedo hacerlo. Es verdad, antes también podía. Ya. ¿Por qué haces eso de Activision y casi compro ese juego para mi próximo canal? Con razón, ya muy poco suben Warzone u otro COD. Efectivamente, si te das cuenta, Warzone lo juega muy, muy poquita gente. Pero muy poca gente. Y me gustaría que dejasen de jugarlo, la verdad. Cada vez lo están jugando menos gente. Porque así se dan cuenta. El que la gente está jugando ahora mucho es el X de Fian. Lo que pasa es que todavía no he podido probarlo. Porque por un motivo u otro no he estado ese momento en casa y no he podido jugar la beta. Esperemos poder jugar la próxima beta que saquen. Y lo que pasa es que ahora también va a venir Starfield y tengo muchas ganas de jugarlo. Y no sé si voy a poder jugar a ese juego. Pero bueno, también estoy con Battlefield 2042, que me está gustando mucho. Y le estoy echando muchas horitas. La cual, pues me mola. ¿Qué es eso, bro? X Defiant. No sabe cuál es ese juego. Un estilo Call of Duty que han metido de PC, totalmente gratis. Y que es la polla, básicamente. A la gente le está encantando. Destruction. Destruction. No. Description. Ahí está, perfecto. No, papu, pero iré a investigar. Es de los chicos de Ubisoft. Pinta muy bien. Cambiar probablemente de objetivo. Personal registro no dar. Conquista de mala reputación. Vale. Hostia, pues mira, esto lo voy a dejar aquí, ¿eh? Vosotros lo sabéis, ¿no? Atuendo. Esto lo dejo aquí. Y esto también. Efectivamente. Atuendo. Aquí. Maravilloso. Acabo de... Dios mío, la precisión. Madre mía, ¿cómo aguanta tantas balas? ¿Quién es? Oh.
puedo dormir, ¿no? Bueno, ya viene todo el mundo a pegarme ya. Ya habían tardado mucho en... Bien. Vale. Terminaremos rápido. Hostia, vete, vete, vete. Bomba. Oye, tío. Como andaba en los estudios, no estuve pendiente. Estas 5 estarán en PC, Game Pass. Pero sí, bueno, lo regalaron en el Epic Game hace tiempo. Bueno, pues me retiro. Tengo 2% de batería de pipi. Cuídate. Nos vemos, compadre. Que te vaya muy bien, tío. TQM. Tío, como aguantan las putas torretas, ¿eh? Me cago en 10. ¿Cómo aguantan las torretas a los cojones? A ver, ¿puedo desactivar la de aquí? No. ¿Este quién es? Caballero de la Hermandad. Vale. Triple A. Madre mía, menos mal. Por Dios. Vale, célula, la de X, triple A. Triple A. Bien. El triple A, tengo que mejorarlo. Ay, ¿en serio? No tengo... Bien. Luego subes la segunda unidad. Gran error. Atacando a varios enemigos. Esquiva esto. Sucia basura inmunda. ¿Qué tiene el hijo puta? Espérate que estoy... bolsa de doctor. Madre mía, cómo aguantan las putas torretas, tío. Es flipante. Es acojonante lo que aguantan las torretas, tío. Madre de mi vida. ¿Qué tengo por aquí, tío? Que reviente. Camastro sin nada, amigo mío. Ya voy a ir esto libre, chico. Oh,
puedo pegar con él, a ver. Quiero verlo. No. No, no, no. Terminar medio. ¿Puede ser toda torreta? Y... vamos a intentar hackearlo a ver si podemos. Guay. Venga. ¿Hay alguien más? No. ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué fucking mierda! Esa una. Otra ahí. Otra ahí. Otra ahí. Esta. Bien. Vale, perfecto. A ver si están las torretas, tío. No. No, no, no. No es de la torreta. Que te bloquee las torretas, tío. ¿En serio? Rápido, sí. Ay. Vale, conseguí esta cabeza de máquina rango 2. Vale, por tu dimensión de carácter minuto te has acusado de infamia. Vale, es que tiene aquí esto. Pistola láser, bueno. Vale, aquí quién había, aquí había alguien vivo. Vale. Nada interesante, ¿no? Pues ya lo hemos mirado también. Tendríamos que pasar a este lugar, a este hombre. Pap Globe. Vale. Aquí soy hombre no ingrato, ¿no? Seguramente. ¡Cuidado! Sí. Hostias. Vaya tan caso le pega al colega, hermano. ¿Qué es eso? ¡Ah! Madre mía, cómo pega esto, ¿no? ¿Cómo pega esto? ¡Cúbreme! ¡Inicia un fuego! ¡Cabrón! ¡Pagarás por eso! ¡Sucia basura inmunda! ¡Cabrón! ¡Esquiva! ¡Mío! Ah, sí, que hay una nota. Espera. Vale. Wow. Aquí hay muchas cosas que me voy a llevar. Mira, el super trenier. ¿No puedo robarlo? ¿Por qué?
Ah, rota, 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 todo roto. Tío, qué putadón, ¿no? Encasquillada. Qué tronco, mi gozo en un pozo. Mi gozo en un pozo. Bueno, ¿qué tenéis aquí? Ropa de escriba. Tiene un zap globo de eso. Cañón Wesh. Láser y Zap Grow. Vale, todo esto lo puedo mejorar, obviamente. Aunque después no lo utilice. Pero... ahí está. Tiene carga de choque. Vale. Vale. Ya de rueda, pistola láser. Bueno, pistola láser ya ni la quiero. ¡Retroceded! Es un cápsula. ¿Una de aquí? No. Vale, aquí puedo poner algo muy difícil. Ah, necesito habilidad. Vale. Bueno, yo creo que hemos hecho bastante trabajo aquí. Ahora me falta ver a esa gente. Ni nadie. Vale, el super trineo este revienta, la verdad. Espera, yo que iba a reventar tanto. Todo el láser. Bueno, nos vamos a ir de aquí para no matar a todos. Vamos a ir a esa torreta. Ahí. Aquí, ¿dónde está? Has perdido karma. Yo de eso no tengo. No puedo coger el estimulante ese. Ya, hombre. Activar, venga, sí. Lo vamos a hackear para que nos den puntos. Tito, tito, tito. Soy ya un malo maloso, ¿eh? Pero bueno, el señor House es lo que ha querido que hagamos, así que lo hacemos. Vale. Otro más. Bien, 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 bien. Uy, ya mismo vamos a estar... ¡Oh, nivel 30! No, nivel 29, perdón. Ahí está. ¡Vamos! Vale... vale. No importa perder karma. Enemigo localizado. ¿Sí? Toma. ¿Y esa tía cómo puedo entrar yo? Uf. Esa tía tiene un montonazo de cosas. Suyo sería... llave del búnker de Hayden Valley. No. Voy a llevar esto. Oh, amigo. ¿Cómo entro yo ahí?
A ver, espera. El objetivo no puede estar muy lejos. ¡Atacad! ¡Mío! Había dos torres, pues está muerto. A ver, aquí qué hay. ¡Oh, my God! Sí, sí, que me da igual. Suministro. Vale. Subimos aquí. ¿Qué tienes aquí? Rifle láser. Servadura T45D. Esta es otra. Y esta cuesta una pasta. Eso es importantísimo saberlo. ¿Esto da dónde? Inaccesible. Vale, pues voy a ir a mi búnker y voy a por esto. Esto no puedo dejarla yo ahí, tío, ni de coña. No se puede dejar eso ahí. Es más, vendría otra vez y todo para coger todo lo que hay por aquí. Porque es que hay muchas cosas que se puede vender. Hay muchas cosas que se puede vender y no quiero venderlas, en verdad. Sigue yendo como un... Sí, sí, totalmente. Voy a dejar la armadura, padre. A ver, espera. Quitamos. ¿Esto qué es? La mayoría del prospecto. Ya vamos para allá. Y vamos aquí. La madriguera. Radiación a tope. Madre mía. ¿Cómo sube tanto, tío? Has conseguido Electra Radical Libre. Estoy viendo aquí muchas redes, tío, igualmente. ¿En serio? ¿Te gusta esto? Estoy muerto. ¿Esto qué? 6 de corazones, agua purificada. Absenta. ¿Y este que tenía? Tiene un radar, güey. Ah, vamos a entrar aquí. ¿Qué hay aquí? Entrar en la madriguera del prospector. A ver, tiro. El psycho. Yo también. Porque están todos muertos aquí. Yo voy a matar, han salido aquí, ¿no? Hostia, le he reventado la cabeza, tú. Vale, chapa. Bastante. Chapa es lo que más me interesa. Tres trébol de Ultralux.
Bloquear, fácil. Ay, se abrió. Vale. Dura metálica me va a dar. Aquí. Cartucho. ¡Ey! Todo sobre gadget. Vale, tenemos. Titi. Aumenta en 3. Vale, ¿qué hay aquí más? Para hacer munición. 8 ojos de gato. Piedra. Poca cosa más. No está mal. ¡Ey! Chapa. Mónica. Ey, uy. A ver, está. Poca cosa, la verdad. Pues nada, nos vamos de aquí. Esperaba que hubiese algo mejor, la verdad. No vamos a engañar. Vale. Campamento Ulises. Venga, vamos para acá. A Cueva de Suministro Escondida. Vamos a Madriguera de Coyote. De ahí vamos a la otra. Aquí está. Bueno, está detrás de todo esto. Pues me gusta el super trineo. Golpea fuerte, ¿eh? Las cosas como son. Golpea fuerte y eso es bueno, más que la otra. Así que eso está bien. Vente. Tengo que hablar con alguien que me la repare. Hostia, qué sonido más raro ha hecho. Vale, hostia, pues estaría bien terminar el directo de hoy, de este, siendo nivel 30, ¿eh? Cueva de suministros escondida. Sí, tío. Dices. Ahora. ¿Qué hay aquí? ¿Hay alguien aquí o qué? Bote. Ya. Traje antirradiactivo. ¿Pero tío? ¿Ni nada? Bueno. Si tú lo dices. Campamento Ulises. Tengo que ir para abajo. Se bugueó. Esto tiene que dar la vuelta entera. Son dos enemigos. Podéis ver, ¿eh? Vale. Maravilloso. Qué barbaridad. Ah, un rifle de granada. Digo, claro, digo, me está tirando granada. No. Un rifle de granada. Vale.
No me ha hecho mucho daño. Tío, el de este es la polla. Me encanta. Me encanta. Amigo, mira. ¿Qué es esto? Campamento de Ulises. ¿Vivirá aquí alguien? Trampas. Horquilla y esto. Taquilla. Navaja plegable. ¿Y Ulises dónde se encuentra, tío? ¿Está muerto? ¿O qué? Ulises parece ser que ha muerto, ¿eh? ¿Esto qué? Campamento de asalto de la Legión. Vamos para allá. Vamos a hacernos frente a la Legión, ¿no? Un poquito, ¿no? A ver qué nos cuenta. Aquí hay alguien. Era el pájaro el que ha salido marcado. Tiene pinta. Vale. Vení, vení, vení. Tu espalda. Dejé de rechazar las cosas a una mala impresión en la comunidad y puede que te rechaces por ello. Odiado. Pues se acabó. Hostia, ¿tenéis suministro para el escenario? Mercado Morte. Hola, ¿qué hay? A ver qué tiene. Defensor de plasma personalizado. Estás loco, hombre. Un estimulante se me va a llevar. Punto protector de katana. Granada 25 MP. Arsenal de contrabandista. Aumenta la frecuencia de disparo. Dion. No sabe que te iba a matar, ¿no, compadre? Cobarde de mierda. Hombre, lo que tenéis aquí, chiquillo. ¿Dónde está? Hola. No, ¿cómo? Hostia, ¿y el escenario? ¿Y dónde está el nota? ¿What? Espera. Es cierto, el Mojave, sí. Vamos a cargar, vamos a esperar otra vez porque yo pensaba que iba a sacar todas las cosas y les robo yo, pero no. ¿Qué es posible? Mi gozo en un pozo. Hay un nota. Hola, Gary. Allí hay gente. Y esa gente son de la Legión, creo. Sí, efectivamente. Y están peleando entre varios. Son los soldados de la RNC. ¿Por qué me golpea la RNC si yo no le he hecho nada? Esto me ha monado. Estos son de la Legión. Has tenido.
Claro. Y ahora por ellos también. Otro más en mi cuenta. ¡Vamos! Ya está. Ahorcado. Ah, mira, está aquí. Jeje. Pues voy a hablar con él y voy a comerciar con ellos. ¿Dónde está? Mercenario. Hola, ¿qué hay? Claro. Claro. Está claro, voy a comerciar contigo. Granada. Ayuda. Antídoto me lo llevo. Estimulante me lo llevo. Y ahora. Tengo 6.500. Esto me lo voy a llevar. Rifle antimaterial supresor. Arsenal de los contramedios. Reduce el ruido del arma. Bueno. Sierra eléctrica HD. Mejora el estado del arma un 50%. Óptica de enfoque de pistola láser. Tengo 2.000. Vale. Tengo 2.000. Vamos a venderle cositas a este hombre. Pues esto es una mierda. A ver, esto se lo voy a vender. Esta no. Lanzallame. Lanzallama, perdón. Esta también. Pistola de... sí. También. De plasma, como tengo el otro rifle de plasma, ah, voy a vender el rifle. No, pues son 58, tampoco me va a dar mucho. Tengo este y este. Este se lo voy a dar. Y el guardabarro también. Vale. Usa la dispersión. ¿Y qué coño te vendo, tío? Para que... Es que este no lo tengo, por eso. No quiero quedar, pero esta sí la tengo. Vale, pues así se va a quedar. Y tú le podrías vender la selva armadura por 4.000 chavas, pero... Sí, está bien. Vale, a ver qué tiene esta gente. A lo mejor le puedo vender toda esta mierda. Mira. Todo esto se lo voy a vender. No os vayáis muy lejos. Que voy a comerciar con vosotros. Veía que estáis aquí. Pam, 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 pam. Hola, ¿qué hay? Vale. Sí, a ver qué tienes aquí. Que te voy a vender cosas. Te voy a vender mierda. A ver, esto, esto. Y esto. Ahora, de aquí te voy a vender. La cerveza. Eso que no lo quiero. Tío, el mando está haciendo lo que le sale a las bollas, tío. El cabrón. Vale, ahora de pistolas. Le puedo vender. Eso.
Machete, machete, machete. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Complementos. ¿Qué coño he comprado yo para que tenga menos dispersión? Si se puede saber. Ya me daré cuenta. Vale. Mapa mundi, ¿dónde estamos? Aquí. Venga, vamos para allá. Está allí. Y luego el que está al lado. Todo a pedir de Milhouse. Yo sería venderle la servo armadura porque cuesta una pasta. Pero para que quedaría sin servo armadura de momento. Oh, vienen aquí gente. ¿Van a tirar una lanza? Este es el primero. Este es el segundo. ¡Vamos! Madre mía, esto pega muy fuerte, ¿eh? El super trineo este, yo no lo sabía. Eso es, uno. Campamento de asalto de la legión. Desatarlo, venga, te voy a desatar, anda. Me das pena. Me das puta pena, sin que os desato. ¿Qué hay aquí? Caja de herramientas. Pues no hay gran cosa, la verdad. Pensaba yo que iba a haber algo más interesante, pero. Mierda. Polvo curativo, me lo llevo. Y el agua purificada también me la llevo. Vale, eran tres simplemente, ¿eh? Ojo al dato. Agua purificada. Y se le falta este. Chapa. Y tío, he entrado sin querer en el campamento. Bueno, pero me han venido atacados sin que. Yo no quería matarlo, pero es que ha sido así. Aquí hay más cosas. ¿Qué es esto? Otro mini campamento. Coño, tu puta madre. Apoyo. No tiene nada interesante. Vale, bien. Nosotros continuamos, pues. Creo que son lobos. Sí. Cómo golpea esto. Me tiene que dejar de utilizarlo porque se va a romper. La herramienta esta se va a partir y me va mucho coraje. Pero es que golpea muy fuerte. Golpea. Es que hace más daño que las armas, tío. ¿Cómo te comes tú eso? ¿Dónde estamos? Es aquí, ¿no? Cueva de flores de Brokia. Oh, amigo. ¿Y dónde está la cueva, coño? La entrada. Ojo. Ah, amigo, hostia, tío. Madre mía, no he visto la.
La de esto, tío, la entrada. A ver quién es aquí. ¿Habrá alguien o no hay nadie aquí? Bueno, lo que hay es lo que hay. Y con la escopeta de caza. Vale. Has conseguido estar control animal, rango 3. Nada más, ¿no? No hay más nada. Nada, simplemente matar y... matar criatura y poco más. Matar a las ratillas esas. Ea, pues aparcado. ¿Y qué hay? ¡71 puntos por matar a la rata, tío! Esto es la polla. ¡71 puntos es una puta barbaridad! ¡Ah, no! ¡Bien! ¡Nice! ¿Qué hay aquí? Mira, empezaron, uy, oh, muy bien, la verdad, guay. Whisky vacía, revista del programador, el médico, ojos de gato, traje reactivo, matar ratas. Guay, estimulante, bien. Bien, 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 bien. Solari Reactora, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, compi, ¿cómo estamos? Por aquí, bien, bien, bien. Bueno, no está mal dentro de lo que cabe. Me llevo el paquete de cigarrillo para venderlo. No puedo coger esa gama, está vacío. Aquí ni más nada. Oye, pues, vale, en verdad, ha servido y todo. Uy, mira, otro de estos. Ya, yeah. Perfectísimo, tío. De puta madre. Mira, pues nos vamos de aquí. Ahora sí que sí. Vamos por aquí. Vale, muy bien. Pues volvemos para atrás y nos vamos de aquí. Conseguido. Yo soy gigante, el chico de este barrio. Vale. Pues siguiente puesto, donde tenemos sitio para explorar. Tenemos campamento de Viper de la autopista 95, Clark Fair y verdadero tóxico. Tóxico, tóxico, tóxico. Venga, pues vamos a este mismo. No puedes pasar de ver. ¡Ey, enemigos! ¿Qué me disparan? Los capullos estos. ¿Por qué me disparan la RNC si no le he hecho nada? ¡Socorro! ¡Ah! La pierna. Te quedaste sin piernecita. Porra.
Más de uno le daba yo con la porra. Ah, esto. Poco quiero gran cosa, la verdad. Vale. Por tu armadura. Amigo, pues puede ser. Puede ser, es verdad, tiene razón. Por mi armadura, no había caído. Es verdad. Ha conseguido el camello del Mojave. Ni una gota que llevarse a la boca. Ah. Vale, let's go. La RNC tiene un odio a la hermandad del acero. Ah, amigo. Claro. Tiene todo sentido del mundo, tiene razón. ¿Qué están disparando aquí? A ver, que yo vea. Hay leña. ¿Dónde hay leña, tío? No veo nadie. Boom. La legión otra vez por aquí. Gangster víbora. Mira, me llevo el Radaway. Me llevo esto. Me llevo el antídoto. Esto. Repetidor vaquero, no lo quiero. Un poco. Horquilla, psycho. Diferente si usas la salvadora vieja que te da primero o usas la RNC o la del enclave. Claro, me imagino que sí, pero es que esta me gusta mucho. Es más, tengo la otra, la TD45, creo que se llama. La T45, que esa también me gusta mucho. Está súper guay. Vale, pues mira, esta parte ya está probada, tú. Lo que me quito. Vamos para allá. Estamos haciendo misiones secundarias, yendo a sitios. Por si sale alguna misión secundaria y tal, para hacerla. Mira dónde estamos, cerca de ese sitio. Y descubriendo todos los puestos y todos los sitios que haya por descubrir. ¿Esto qué pasa aquí? Hay gente, ¿no? ¿Todo que son geckos? Sí. Lleno de geckos. Boom. Brahman de carga. ¡Bah! Reventada, padre. Agente de ignición, isótopo 2-3, no sé cuánto. ¡Oh! Me llevo eso. Esta es la parte de la misión, vuela conmigo. Acabo de llevar aquí algo. Pues ya hay algo del isótopo. Un montón de radiación, tío. Tengo que quitar radiación otra vez. ¿Vuela conmigo la misión? No me suena, ¿ves? Ah, pues esto ya lo he hecho. Esto lo he hecho ya. Ah, esta es la de vuela conmigo, la del cohete, puede ser, si no me equivoco. Puede ser esa, ¿no? La del cohete de los... de los necrófagos, ¿no? Si no me equivoco.
Venga, vamos al vertedero. A ver qué hay aquí. El único animal que temo aquí en este juego son los sanguinarios. Sigo temiéndole. Acá te pide un traje de radiación y una cosa nuclear para los necrófagos. Yo te iba a disparar, compadre. Hola. Vertedero tóxico. No tengo nada que decirte. Mejor que sigas adelante. Siento, máquina. Lo siento, máquina. Vale, vamos a Nelson. ¿Tú has pasado los DLCs, Raptora? ¿Lo has pasado o no? Es que los DLC también los tengo incluidos, lo que pasa es que me los pasaré más adelante. Ven. Hay una zona que no se muestra en el mapa, que está lleno de sanguinarios machos y hembras. Que hay dos servos maduras, uno de acero y otro del enclave. ¿Sí o qué? ¿Y ese sitio dónde está? Podemos ir a por esa zona y conseguirla. Estaría guay. A donde he ido yo ha sido a una misión que es una. En una. Constructora. ¡Vamos! Se me he caído, tío. Puta madre. Ah, mira, he descubierto a Nelson. Vale, menos el de la Sierra Madre, que aún no lo hice, te pide un huevo de sanguinario para una tortilla. ¿Sí o qué? Tengo que tener huevo de sanguinario por ahí. Agua, ¿Qué hay aquí? No hay munición. Vale. Supongo que aquí habrá legionarios, ¿no? Sí. Oh. Ven. ¿Dónde está el que falta? ¿Qué hace allí? Ya, tío, que lejos ha ido. Te pide. Yo creo que tengo que tener huevo de dinosaurio, ¿eh? Si no me equivoco, tengo que tenerlo. ¡Ey! Huevo curativo. Rechazado, acoso una mala impresión a la comunidad y puede que te rechacen por ello. Me lo imagino. Normal, ¿no? Que me rechacen. ¿Qué hay aquí, tío? ¿Hay algo interesante? No. Qué mierda todo. ¿Qué hay aquí? Esto me lo llevo. Cartucho. Servo puño, en verdad no quería, pero. Munición, vacío. Vale. Hay misiones terciarias que son difíciles.
Ya, me imagino que no te muestran en el mapa. Yo lo que estoy haciendo es ir sitio por sitio. Oh my god. Estoy yendo sitio por sitio para explorarlo todo. A ver qué me encuentro, ¿sabes? ¿Dónde la enclave? Cuidado. Coño. Vale. Madre mía. Ok, se cargan aquí todo el mundo, ¿no? Se te va a cargar la cerva armadura. Coño. Conseguido karma. Ya, a tomar por culo. Vilipendiado por tu desnuda carácter violenta como era. Vale. No. Lo cogí sin querer, tío. Otra vez. El mando se está volviendo loco. Ay, ¿qué he cogido? ¿Qué coño he cogido yo, tío? Ahí está. ¿Esto qué es? Identificador de perros de la RNC. Vamos a dormir ahorita. Pues ya está. Pues esta zona ya está hecha. Vale, me falta todo esto. Me queda aquí. Hostia, me queda aquí un montón. Nido de ratatopo, estación reina de neutral. Campamento for hop. Búnker, hermandad abandonado. Vamos para acá. A ver qué hay ahí. Ahí estás. Has tenido la ¿qué coño quiere? Por Dios. Lo que sí debería de poner, no sé si habrá jugado a Skyrim, pero debería de poner cuando una zona la has completado, que ponga completo o terminado, cosas así, ¿sabes? Como en Skyrim. Eso molaría un montón. Vamos por aquí. Vale. Cuando estés en Freeside, en algún momento te digo cómo conseguir el Pip-Boy. Pip-Boy, 3 millones. En Freeside. Vale, vamos ahora. Vamos ahora del tirón. Déjame buscar, encontrar este sitio. El búnker este. Que no sé si me estoy alejando o no sé. Pero creo que me voy a matar o algo, ¿verdad tú? Buah, me estoy alejando un montón. Vale, me han dicho que vaya a Freeside, pero obviamente me voy a quitar la selva armadura porque no haya. No vas como viendo la hermandad del acero. Vale, no existe nada con los Omerta en New Vegas. Creo que no. Creo.
Freeside, ¿dónde está Freeside, tío? Freeside. Atendió Freeside, ¿dónde coño estaba, macho? Vale, a ver. ¿Y llevo sobrepeso? ¡Ah! Lo va por culo. Vale. Vale, estamos aquí en Freeside, si no me equivoco. ¡Vaya! Mercarán, ¿por dónde? ¿Qué hay? Necesito. A ver, ¿qué tiene tú? Claro. Y yo. Este es el de antes. Nada, nada. Hay una tienda llamada Mick and Ralph. Mick. Ah, sí, sé qué tienda es. Sé qué tienda es. Me pasé por ahí, pero no pude. Sí, sí, sí. Esta, ¿no? Si no me equivoco, entra por la que es. Mira, Mick and Ralph. Sí, y es el pavo este que tiene aquí, si no me equivoco. Aquí. Lo que los Omerta intentaban hacer era un descalabro. Me alegro de que hayas logrado solucionarlo. Aunque vale, me haya costado parte de mi negocio, al menos nos hemos evitado un problemón. Te puedo... Cuchillo arrojadizo, destripador. Esta. Una katana, tío. ¿Qué, poco? Hablas con él si con él te menciona algo de los Omerta. Sí, sí, me habla como. Me crea como un. Hostia, 19.000, tío, pero ¿qué dices? Abrazo del rey Mantis. 100.000. Bueno. Ay, ¿podría arreglar un par de cosas? Ya, me puedo arreglar cosas. ¡Qué puta madre! 8.000 chapas, tío. Pero que te he fumado. ¿Quieren comprar? Pues habla con mi so... A ver. Aquí está. Esto como es. Como digo siempre. Esto es todo lo que tiene en nota. Supongo que serán ayuda. No. ¿Y dónde tiene el Pip-Boy? ¿En armas? No, no. No. Que 4.000 pavos, tío. ¿Dónde viene eso, tío? Ah, no lo vende. Cuando hablas con él te dice que tiene problemas con los Omerta. He oído lo que has hecho por la ciudad. Vale. Las cosas iban mejor cuando los Omerta compraban. Pero nos apañamos seleccionando bien lo que compramos a los comerciantes y a los Vangraf. Ese es el problema, que no lo sé. Solo sé que dejaron de comprar armas sin previo aviso. Si te enteras de algo, dímelo. Vale. ¿Algo más con lo que pueda ayudar? Ajá. ¿Y qué me ha dado, tío? No me ha dado tiempo a verlo.
Mick de Mick y Ral dicen que los Omerta han dejado de comprar armas de una explicación. Puede que abrigo algo preguntando por ahí. Vale. Anda, tú eres quien ha estado echándonos un cable, ¿no? El rey dice que sigas así. Ah, y me ha pedido que te diera esto. Ah, bueno. Muy amable. Hola. ¿Este no sabe nada? ¿Este no sabe nada? Un chute, cole. No tiene mucho dinero este hombre. La verdad. Vale, ¿a quién coño tengo que preguntarle esto de los Omerta? A ver si alguien sabe. No hay nadie. Con eso que hiciste, vas a New Bear con los Omerta y robando a un personaje llamado Cochinilla su cuaderno de cubrir que hace el trabajo. Cochinilla. Pero te sabes la misión. Es que a ver si la he hecho ya y todo. Informa a Servibot. A ver. Los Omerta, ¿dónde están, tío? Informa a Servibot de que los Omerta ya no suponen una amenaza. Es que yo creo que ya eso lo he hecho yo. Es que ya eso creo que ya lo he hecho. A ver, vamos a hacer un momentito esto, a ver. Si le das a uno de los jefes de los Omerta y ellos te darán unas misiones cuando termines y no aparece como misión tal hasta que trabajes con su jefe. No, entonces no lo he hecho. Coño, ¿qué cojones? No, entonces yo eso no lo he hecho. Crocker, puedes besar tu precioso cuerpo. Fuera de aquí. La fuente es para pedir deseos, señoras. Disculpa, ¿podrías entregarme tus armas? Mis más sinceras disculpas aquí por no, las molestias. Aquí no entro yo, ¿eh? No podemos permitir que alguien saque sus armas. Sociedad del Guante Blanco. Sociedad del Guante Blanco. Aquí no he entrado yo, Me han dicho que ha desaparecido. Lo siento, pero estoy buscando a alguien. No habrás visto a un chico moreno con un sombrero blanco, ¿verdad? Es que no hay nadie que sepa algo de mi hijo. No hay ninguna pista. No falta ni un solo brahmán de los ranchos. Pero no llevo ni una hora aquí y mi propio hijo va y desaparece. Sí, tengo un rebaño de brahmanes. También tengo muflones. Tenía un rancho, pero era fácil hacerse con un terreno antes de que viniesen los soldados. Sin darme cuenta, me vi gestionando uno de los mayores ranchos del este de California. En todas partes me encuentro con gente que no conozco que me dan la mano y me llaman señor Gunderson. No sé qué pensar. ¿Por qué se le permite a tu guardaespaldas llevar un arma? A ver, ¿has perdido a tu hijo? Mi hijo Ted. Estaba aquí mismo. Lo he dejado solo un minuto. Le dije que no se moviese mientras hablaba con la gente de Guante Blanco. Aunque nunca le ha gustado quedarse quieto en ningún sitio, lo heredó de su madre.
La mayoría de mis hombres están buscándolo. Debo de estar loco, pero sigo creyendo que va a volver. Por supuesto. Si vuelve, lo voy a despellejar por haberme hecho pasar por esto. Aunque me alegraré, claro. Venga. Será un placer contar contigo. La verdad es que ahora mismo contrataría a cualquiera con más allá de la ternera. Si consigues traérmelo sano y salvo, te llevarás un buen pico. Y si no, te aseguro que los hijos de puta responsables lo pagarán. Vale. Jugador. Hay que preguntar. A ver, vamos a preguntar entonces. Lleva a Ted con su padre y si aún sigue con vida. Pregúntale en el Ultra de Luz si alguien sabe algo de la desaparición de Ted Goodenson. Hay una pareja de ancianos afuera de que su esposo tiene un problema con Heck. ¿Con Heck qué es, tío? ¿Qué voy a hablar? Cuando has llegado a lo más alto, la no. Vida es un camino. Este hombre que es... Recepcionista de la sociedad de Guante Blanco. ¿Quieres es que te vean conmigo para aumentar tu estatus? Que ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? A ver, si me puedo enterar de cosas de... Dame buenas noticias. ¿Ha dicho algo sobre un guante blanco? Así se llaman a sí mismos, los amos del lugar. Son los más modernos vistiendo, con sus pajaritas y sus trajes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Hay una pareja de ancianos afuera que su esposo tiene un problema con gente así. Vale, vamos a echarle un billete también a ese. La cara y con eso hago negocios. No hablo con ninguno de los demás. Eso es problema mío y de la sociedad de Guante Blanco. Pero digamos que ellos controlan el suministro de comida y yo tengo mucha comida que ofrecer. Y no te creas que es bien recibida. Ajá. Vale. Bien, me alegro, me alegro. Bueno, vamos a... Me han dicho que han arrasado un engorroso campamento de la Legión. Ah, coño, que aquí hay más cosas, tú. Hola. Estoy vale. A tu servicio. Bien. Me gustaría cambiar chapas por ficha. Creo que cambié dinero de la red por ficha. Me gustaría cambiar dinero de la región por ficha. Me gustaría entregar mis fichas. No, pues no. Van a abrir puerta. Jugador. Jugador. Las cosas están. Que tengas un buen día. Estoy buscando a alguien. Ah, bueno. Es un hotel grande. Aquí, ¿qué comiste? Yo me hice una hamburguesa. He comido pasta con. Suele trabajar con albóndigas de ternera, tío. Buenísimas. Y un poquito de tomate. Puedes llegar al gourmand desde este vestíbulo. Está en la primera planta del lado este. Es un sitio con grandes puertas dobles. No tiene pérdida. Porque aquí todo el mundo lleva disfraz y máscara. Más raras cada día. Te apuesto lo... Bueno, vamos a entrar aquí. A ver. Te doy la bienvenida al Ultralux. Espero que supere todas tus expectativas. Mayuri. A ver. ¿Y qué más? El señor Gunderson y yo hemos hablado sobre su ganado. Su visita aquí nos ha colocado en una posición incómoda, aunque le agradecemos su generosa oferta. Pero Philip... Nuestro chef ejecutivo ha transformado un filete de brahman en una delicia. Es un genio. Todo el mundo pide ese plato. Y la hamburguesa tuya de pollo o de ternera. Debe ser algo exclusivo. Si todo el mundo puede comerlo, pierde la gracia. Se convierte en un plato normal y corriente. Y si el gourmand sirviera platos normales y corrientes, no tendría los clientes que tiene. Sería un restaurante cualquiera. Así que, aunque nos encantaría que hubiera filetes para todo el mundo, me temo que hay cosas más importantes que tener en cuenta. Vale. ¿Otra vez? Creí que ya estaba todo claro. Respondí a todas las también preguntas puede ser de los cerdo investigadores y ser cerdo la hamburguesa. Sí, me imagino. Hombre, claro, también. Para que a mí el cerdo no me... Prefiero ternera o pollo. No ha sido siempre intachable, pero eso forma parte del pasado. No es culpa mía que haya gente incapaz de pasar página. Por última vez, la sociedad de Guante Blanco ni ha consumido ni consumirá carne humana bajo ningún concepto. Así consta en sus estatutos.
¿Los de control comían carne humana? ¿Acaso no te he dicho ya que no hacemos ese tipo de cosas? Bajo ninguna circunstancia se nos puede acusar de canibalismo. Claro, le puse que eso tiene por encima en plan nos bagel. Hemos llamado qué bueno. Sociedad de Guante Blanco. En otra época bastante turbia, se nos conocía por otro nombre. Qué buena. Pero ahora todo es distinto. Hemos superado esos impulsos del pasado desde que nos instalamos en nuestro nuevo hogar. Eso es historia. No hay problema, yo también como gente me puedes contar la verdad. Me repugnas. ¿Cómo te atreves a decir esas asquerosas? Mejor te frenas la lengua o aquí se termina nuestra charla. Vale, a ver. La semana pasada vino un investigador. Lo había contratado. Si tienes el perk canibalismo, dices otra cosa, ¿sí o qué? Ahora me imagino que la convencerás o algo. Imaginar lo que ha podido ocurrir, ¿no crees? Parece muy factible que se haya podido arrepentir y se haya marchado. Y de beber una cervecita Argus tostada. A mí es que no me gusta la cerveza, tío. Yo me siento en otra persona, un hombre que acaba de desaparecer. Hay una manera de que yo pueda hablar con el investigador. No creo que haya ningún problema, a menos que se haya ido. Le pedí a nuestro encargado, Mortimer, que le ofreciera una habitación durante el tiempo que necesitara. ¿Lo ves? La sociedad de Guante Blanco hace gala de una cortesía innegable, a pesar de que se nos haya acusado vilmente. No tenemos nada que ocultar. Vale. ¿Un hombre? No. No me lo puedo creer. ¿Dos personas desaparecidas en mi hotel? ¿Qué dirá la gente? Voy a hablar con el personal. Aparezcan esas personas o no, nuestros huéspedes deben sentirse seguros en sus habitaciones. Que sí, pare. A ver. Sí. Ahora me consigo un cuidador más que un trabajador normal y corriente. Un trabajo que me sale de corazón, si es que se puede llamar trabajo. En la sociedad de Guante Blanco, todos somos responsables de mantener la belleza y la violencia. Como... Vale, ya está. Vale. Mortimer. Las cosas están más raras cada día. Mortimer. ¿En qué le puedo servir, señor? Mayor dijo que le diste una habitación gratis a un investigador privado. Investigador privado. Ah, sí. Recuerdo al caballero. Intento no beber refresco, ya que intento quitarme algún kilito, pero como es sábado y estoy solo en casa, aprovecho, hombre, claro. Hay que aprovechar, por Dios. ¿Has descubierto algo que ayude a la clarísimo. Un momentito. Vale, de hecho necesito hablar con él. Mentira, si tengo información vital para él. Yo también llevo una comunicación, pensé que podríamos colaborar. ¿Ah, sí? Espero que vi que no ya conociste a Servibot. Sí, sí, tengo ya vi un montón de avanzado no de la historia ya. Información sobre los huéspedes. Pero dadas las circunstancias, creo que querrá hablar contigo. Veamos, hoy aún no ha salido. Vuelve a las habitaciones del hotel. La suya queda justo encima conforme sales del vestíbulo. Espero que podamos zanjar todo este asunto de una vez por todas. Ya he hablado también con este hombre, con el señor Howe, con el César. Ya he hecho misiones para el César, para el señor Howe. Ya mismo me queda bien poco de misiones principales. No para gente de tu calaña, me temo. No creo que tuvieras estómago. Estoy cambiando lo que como sin alcohol, refresco, salsa y pan. Se puede alcanzar y caminar un poco, claro, hombre. Vale, pues vámonos. A ver. Y ya te digo que me queda ya poco relativamente para pasarme el juego. Lo que pasa es que también quiero hacer las misiones secundarias. ¿Esta? ¡Oh, my God! ¡Vamos! Ah, que me va a matar, ¿eh? ¡Vamos! Espérate, ¿tú no tenéis nada? ¿Este hombre no tiene nada? Puta. Yo voy a paliza, me están pegando los capullos estos, ¿eh? Consigue este tipo duro.
¡Vamos! Joder. Tengo algo que ponga desarmado, ¿no? Vamos. ¿Has tenido bastante? Llegan las misiones de los compañeros. Las misiones de los compañeros, ¿a cuál te refieres? ¿No puedes coger algo del suelo? No, no tengo ni no hay nada del suelo. ¿Te gusta esto? ¡Toma! ¿Te gusta esto? Bastante. Son pesados, los notas estos. Vuestros muertos. ¿Has tenido bastante? ¿Te gusta esto? Es que no hay nada para coger. Plancha. Esto no se puede usar, ¿no? ¿Qué va? Te quedas en la misión de compañero, ¿no? Y usar el batch. No me hace mucha gracia, la verdad. ¡Vamos! ¿Te gusta esto? Ya me va a morir. ¡Vamos! ¿Has tenido bastante? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta esto? Carajo. No, en la maleta no hay nada, tío. Hijo puta. Caja de cerilla. Vale. Busca ruta con el contacto y metido en el ruta de las 4 de la tarde. Ok, durante la guerra. No puedo dormir, ¿no? Madre mía. A las 4 de la tarde. Hace cari. Sandwichito. Pa' merendar. Que hay que coger energía. A las 4 de la tarde, tío. Tío, pues. Una. ¿Es aquí? Ahora me dejan la duda. Sí, sí, es ahí. Hostia, es que es por la mañana. Claro, los guantes consumen carne humana porque es rico, claro, me imagino.
Aquí está. ¿Quién eres? Tú primero, busca a alguien que desapareció. ¿No lo sabes? Ah, bien, eso está bien. Así que no te enviaron detrás de mí. ¿Dónde está el caballero con el que se supone que tenía que reunirme? Está muerto. ¡Santo cielo! Deben de saber que estaba hablando con alguien de dentro. Ahora intensificarán la vigilancia sobre todo el mundo. Sabía que esto era un error. De Mortimer. Como se huela que era yo el investigador con el que planeaba reunirse, hará que me maten. Sí, la sociedad de Guante Blanco prohíbe estrictamente comer humanos. Pero no siempre fuimos la sociedad de Guante Blanco. Mortimer y algunos de los otros han retomado viejas costumbres. Lo sabía ya. Me han llevado a muchas personas en los últimos meses. Pero siempre de Frisa ha ido a lugares apartados, donde no se les echará de menos. Pero no les bastaba. Últimamente han ido a por turistas del Strip. Hasta en el hotel. Supongo que es al riesgo de que un caníbal se convierta en un gourmet. No resulta fácil satisfacer un paladar tan refinado. La chica, la que desapareció. Yo sé lo que le sucedió. Porque yo distraje a su novio mientras ellos se la llevaban. No estoy orgulloso de ello, pero tuve que hacerlo. Habrían notado mis dudas. Algunos de los guantes blancos empezaron a reunirse en privado. Colocadito fresquito. Empezaron a quejarse de que habíamos perdido nuestra identidad. En un principio yo asistí a las reuniones porque pensé que íbamos a cambiar nuestra política. Luego empezaron a hablar de retomar las viejas costumbres y ya no hubo salida. Me matarían solo por las cosas que les oí decir. Por lo que yo sé, está vivo. Intentan mantenerlo fresco. Mortimer tiene planes especiales para él. ¿En serio, tío? La sociedad de Guante Blanco celebra un banquete todas las noches a las 7 en la zona que tenemos reservada. Mortimer desea reintroducir la carne humana en nuestra cocina. Como el canibalismo es un delito que castigamos con la muerte, va a hacerlo en secreto. Cuando todos hayan comido, él se lo dirá. Mortimer piensa que no podrá castigar a todo el mundo y los demás aceptarán la idea de comer personas como un manjar. ¿Dónde ocultan a tener los 67? No me lo dijeron, creo que algunos han dejado de confiar en mí. Pero casi seguro que lo tienen cerca de del Goldman. Nuestro chef Philippi está asociado con los ingredientes frescos. Tenía la parte trasera en la reserva para el miembro, así que ve con cuidado, que no te vean. Y lo más importante, que no te vean, atén libre. Hay guardias en la entrada del vestíbulo y los túneles de acceso que salen del restaurante principal. Bueno, voy a preguntarme mi honorífico. Los guantes blancos siempre están buscando gente que les dé más categoría. Me devuelvo con todo lo que has estado haciendo por aquí y reúne con las condiciones. De contrario, tendrás que buscar alguna forma. Vale. Con sus recursos no será difícil detener esto. Pero cuando tiene una reputación ganada y un pulso y no es hombre de calma. Vale. Venga. Esto ya lo leo ya. Sí. Esto va a historia, por Dios. Hostia, tío, se ha ido el sonido, mi hermano. Son tus muertos. Se ha ido el sonido del juego. Oh, imaginación mía, se ha ido. ¿Qué lleva el sándwich? ¿Jamón cocido y queso? No, 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 solamente queso. Uy, queso, qué bruto me ha salido. El sándwich de queso nada más. Queso en loncha. Queso de Dan, para que lo sepáis. Mira, mi novia también se ha preparado uno. Con otro con la caída también fresquito. Sin azúcar. Así carga. O sea que se queda pillado, creo, el juego. Siempre se va el sonido en cualquier versión. Se le va, sí. Creo que el juego se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Puta madre. Se quedó pillaete. Vale. Vamos a...
A cerrarlo. Vale. Lo cerramos y lo volvemos a abrir. Espera, ¿a dónde se habrá quedado guardado? Esa es la cuestión de todo. El hijo puta este. Vale. Ahora era 6. Vale, a las 7 jugamos Fallout. Jugamos una horita más. Hoy, perdón, a las 7 jugamos Battlefield 2042. Acaba, se te va el sonido o se te va a traba saliendo de una puerta de este casino. Sí, tío, yo creo que es en cualquier versión. Como tú dices. No sé dónde lo he dejado. Ah. Vale. He oído que las unidades de élite vienen de camino para ayudar a nuestros ejércitos. Ah, a las 4 de la tarde tengo que quedar aquí con el pavo este. Una hora. ¿Quién eres? Vale. Sí. Vale. Vale. Con tu muerto, perro asqueroso. Vale. Vamos a guardar aquí una partita. A ver. Estuve lo compré la semana. Acá está. Estuve lo compré la semana pasada en PC porque el que estaba gratis en Epic Game tiene fallos al entrar. ¿Sí o qué? Este lo compré yo en Steam. Este lo compré yo en Steam. Vale. Te doy la bienvenida. Quiero unirme a la sociedad de Guante Blanco. Me dicen que necesito un patrocinador. Por supuesto. La sociedad de Guante Blanco es el como vale. Es lógico. Vas a necesitar el respaldo de un patrocinador que al principio no aceptaba. Y a... Sí, no me cuentes tu vida, tío. Tienes... Vale. Eso es esto. ¿Esta quién es? ¿Cómo te va? Tienes pinta de estar muriéndote de hambre. A ver. Un placer. Puerta de cocina. Jugador. Steam estaba al 60% de lo que agarré con los DLC. Hostia, pues estaba muy bien. ¿Puedo entrar aquí fácil? Vale. Madre mía. Encuentra la forma de acceder a la sesión exclusiva para socios de Gorma. Por Dios. ¿Qué hay aquí? Tú, ¿qué estás haciendo? Mentira. Estallido de la tubería de agua arriba. Me envían para volver al dueño. Maldición. Una oportunidad no podía ser más fastidiosa. Sí, sí. Obviamente lo hago rápido. Tranquilo. No tiene nada. Inaccesible. Vale. Acá 5 formas dientes de terminar la misión. Vamos a terminarla lo mejor posible. A ver. ¿Qué haces que pareces un palo tieso? ¿Crees que el mundo te va a esperar mientras babeas? Sal ahí fuera. ¿Quién te cree que eres hablándome de esa manera? ¿Quién demonios te crees que soy? Soy el jodido dios de la cocina Brahman de fusión de New Vegas. Ni más ni menos. No. No, no es eso por lo que soy famoso. Yo inventé la comida comestible. ¿Te gusta comer? Perfecto. Me debes tu asquerosa vida. Cuando acabe contigo servirás para alimentar a los gusanos. Creo que me confundes con otra persona. Oh, ¿de verdad?
¿Me estás diciendo que a pesar de tu asquerosa cara, de tu expresión vacía y de tu completa falta de dignidad, no eres un criado? Creo que hace 55 he venido a hablar de Nevada si te interesa publicar un libro de recetas. ¿Yo? ¿El líder indiscutible de la cocina de Nevada? ¿Enseñar a preparar comida de verdad a unos idiotas barriobajeros? ¿Crees que se vendería? Como la 55, sí, somos una editorial importante, pero como garantía de fuego necesitaré recetas. Estás tentando a la suerte. Toma, tengo varias copias. Esperemos que sea suficiente. Vamos a tener un gran problema si no tiene éxito. Ya ve. Esa predisposición hacia la ira, seguridad y traumas no resulta en tu pasado. ¿Pero qué mierda estás diciendo? Grito a la gente porque me gusta gritar a la gente y porque se lo merecen. No porque mamá y papá no me abrazaran lo suficiente de pequeño. Puede que estés proyectando Cuéntame más sobre tu padre. LOL. Oh, ya veo. ¿Crees que grito a la gente porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años? ¿O porque mi madre era una drogadicta loca que traía hombres extraños a casa? ¿O porque mis hermanas me encerraban en una caja para que no las molestase y mi hermano... Dios, se me había olvidado. ¿Cómo pudieron hacerme eso? No, no puedo quedarme aquí. Necesito estar solo. ¿Cómo pudieron...? Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Lleva a Ted con su padre si aún sigue con vida. Ted, ¿dónde está? Vamos a cerrar aquí la puerta. Esta vamos a cerrarla aquí. Terminad eso. Vacío. ¿Dónde está Ted, tío? ¿Está aquí? Requiere llave, muy fácil. Vale, vamos a abrir la puertecita. Ahí. Aquí hay otro. Vale, perfecto. Desactivar el bloqueo. Hostia, mira, está el chico todavía vivo, tío. Malditos cabrones. Papá os matará a todos en cuanto se entere. Calma, he venido a sacarte de aquí. ¿Te ha enviado papá? La madre que me parió, casi me matan. ¿Por qué coño has tardado tanto? No es más que un puto hotel. ¿Se puede saber quién me ha hecho esto? Me golpearon en la cabeza sin que pudiera llegar a verles la cara. No hay tipo de explicación, tenemos que engañar a algunos miembros de la sociedad de Guantánamo y van a comerte. ¿Que van a comerme? ¿Pero qué dices? ¿Qué clase de perturbado se comería una persona? Hay que ser hijo puta. Pues ¿sabes qué? En cuanto salga de aquí y mi padre se entere, te aseguro que la sociedad esa del sombrero blanco pasará a la historia. No hay que culpar a la sociedad de Guantánamo blanco, solo a Mortimer y algunos más. A otro con ese rollo. Parece mentira que no hayas visto a esos pirados. Visten igual, hablan igual y que no te extrañe que también coman lo mismo. Se merecen lo que mi padre les tiene preparado. Tienes razón, me estoy hablando de que mueran todos. Si no tienen razón, te puedo abandonar aquí y ataca, nunca lo sabrás. Porque sí, voy a matarte. Hostia, puedo matar al niño, pero no voy a hacerlo. Nos ha jodido. Pues claro. Está bien, será mejor que nos pongamos en marcha antes. Venga. Por si acaso saco la varilla. A pegarle aquí por raso de este siniestro. Vale, en teoría tenemos que salir de aquí, ¿no? Sí, por donde salió. Vale. He sacrificado a Ted, he salvado a un compañero tuyo, hermano, hacer el carne humana falso, buscar afuera del Mojave a una persona. Está intentando escapar. Por aquí. ¡Hostia, no! Me he confundido. Corre, corre, corre. Hostia, menos mal que no. ¿Cago en tu puta madre? Hostia, el no está muerto, tío. Ay, mi madre, que no está muerto, tío. Por aquí. Ay. ¿Te gusta esto? ¡Vamos!
¿Y otro hijo de puta dónde está? ¿Dónde está el cabrón? El chiquillo dónde está también. Cabrón, ¿cómo huye? ¡No huya! ¡Marica! Vale. No hay que decir que me... Sí, eso es verdad, tío. Odio eso de Skyrim, hermano. Oye, ¿y el chico este dónde, dónde se ha metido el chaval este? Lleva Ted. ¿Dónde está Ted, tío? ¿Se ha ido? ¿Aquí, aquí no está? ¿Dónde estás? No me joda que se ha bugueado, tío. Coge lanzallamas. Sí, sí, tengo que cogerlo. ¿Está muerto en el piso? No, no está muerto. Está vivo. Está vivo, está vivo. ¡Cuidado! Yo creo que la misión se ha ido a la puta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Ah, oh, si está muerto le digo al hijo que está vivo que le acaban de matar. Me han dicho que... Dame buenas noches. El otro hotel está aquí en el hotel. Está aquí. Escucha, haz todo lo posible para encontrarlo. Mandaría a mis hombres contigo, pero me preocupa que maten a Ted si los ven. Puede que necesites uno de estos. Toma. No... Vale. Se han arrasado un engorroso campamento de la Legión. ¿Qué coño quiere? ¿Qué, dónde está el nota, tío? Me cago en la puta. ¿Tu nota se ha ido, tío? ¿Qué coño ha pasado? Saludos. De blanco, se ha ido. Te encontré. Hasta aquí. Pues mira. Si lo mato, ¿qué pasa? Misión fallida. Hostia, tío. Misión fallida, ¿por qué? ¿Por qué? Llévate con su padre si aún sigue con vida. Vale, espérate, vamos a hacerlo, a ver. A ver cómo lo hace. Vamos a traerlo, a ver. Si no, podemos usar un truquete para que no... ¿Me sigue? Sí. Podemos usar un truquete para que no... Para que vuelva a revivir, ¿sabes? Ese hombre. ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Ayuda! ¡Hostia! Me cago en tu muerto. ¡Cuidado! ¡Has tenido bastante! Más allá de la ternera. ¡Ah! Vale, cargar. Cargamos aquí. Vamos a cargarlo aquí, tío. ¿Qué pasó? Joder, tío. De verdad, ¿eh? Venga. Me da muchísimo coraje, tío. Eso. Vale. Ya lo hemos unido. Vale. Perfecto. Cuando tienes de medicina... Un coñazo hacer eso, tío. Tú. Vale. Vamos con este hombre.
¿Qué haces? Que pareces un palo. Vale. ¿Qué? Oh. No. Por culo. Vale, sí, a la primera, tío. Bien. Vale. A ver, ¿qué misiones tengo, en verdad? Más allá de la ternera. Es esta, claro. Llévate con su padre si aún sigue con vida. Yo no, no he desactivado el bloqueo. Maldito. Vale. Ok, no, ya. Este hombre me sigue. Vale. Vamos a guardar. Aquí. Ya te tengo. A ver. Bien. ¿Qué le puedo decir que se quede aquí? Vamos, no hay tiempo que perder. ¿Me sigue? Sí. Pasa de ello. Por aquí. Pasa de ello. Con medicinas puede envenenar y con supervivencia crear carne humana. Es más, dánselo, no se dan cuenta de té. No, pasa. Madre mía. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Oh. ¡Vamos! Misión fallada, ¿por qué? ¿Has tenido bastante? ¿Te gusta esto? ¡No! Pero no entiendo el por qué. ¿Has tenido bastante? No entiendo, ¿Has tenido bastante? Vamos. Puede ser porque haya muerto el nota. ¿Has tenido bastante? Oye, si supieras lo que estás haciendo. Hace horas que estaría fuera de aquí. Pero... Decisionista, empleado de Gocho. Hostia, es que han muerto. Heck está vivo. No, Heck está aquí. Heck no está vivo, está muerto. Heck está muerto. Hostia, tío. Pero no lo entiendo. Tengo que salvar entonces a... Llévate a su padre si aún sigue con vida. Es que yo creo que tenemos que defenderlo, ¿eh? Cuidado. De momento. ¿No puedo hablar con este hombre? ¿Te gusta esto? Ahí está. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Con tu muerto. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta esto? Vale. Sigue vivo, ¿no? Tío, déjame hablar contigo, cabrón. Dame vale. Buenas notas. Coño. Dame buenas noches. Coño, ¿ya lo tienes aquí? Ten cuidado con el señor Gunderson. ¿Este qué coño es, tío? Dame buenas noches.
Hay mucha... Tío, creo que voy a hacer un truquete, ¿eh? Un truquete el cual me haga que pase con... Llévate con su padre si aún sigue con vida. Tío, pero si te estoy llevando aquí, me cago en tu puerto. Mami, que harta de muertos, tío, han pegado aquí. Ya, ¿no? ¿Estás bien? Ahora. Deja ya de gritarme, estoy bien. Me has devuelto a mí. Bien. No sé quién lo capturó, lo encontré a punto. Fue Morty, uno de los guantes blancos, el que capturó a T. Es un caníbal. Ya está bien. Ninguno de esos maníacos va a volver a hacer negocios con Heck Gunterson. Demonios, tengo que sobreponerme. Darles donde más les duela. ¿Que controlan la comida? Bien, pues no va a haber más comida. Por lo menos para nadie de esta maldita ciudad. Es un maldito monumento a la falta de humanidad. ¡Que se mueran de hambre! El mayor favor que le ha hecho nunca a nadie a este agujero infernal. Vale, eso es justo lo que quieren. ¿Vas a hacer que se coman unos otros la ciudad? No me gusta este sitio. La verdad es que nada del stream. Desde que llegué, su mal olor nunca me abandona. Pero tienes razón. Aquí ya están condenados a la depravación. Solo estaría ayudándolos. De acuerdo, te prometí que merecería la pena. Así ¡ole! Que aquí tienes. Es verdad, tío, tenía que dejar el arma. Es que estaba todo el rato en forma de ataque. Ahí está. El stream, sirve tanto de utilizar. Perfecto. Misión completada, chicos. Sí, señor. Vale. Falta media hora para. Unos 20 minutitos para terminar este directo y empezar el siguiente. Vale, armas de energía. Esto, esto. Vale. ¿Qué hay por aquí? Pum, 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 pum. ¿Esto qué es? Reparación 45, suerte 6. Ah, amigo. La supervivencia agudiza el ingenio, fabrica munición en el banco de carga usando materiales teniendo chatarra y latas. La armadura pesada no es solo tuyo, así que no. Per 6. Nivel 4, supervivencia 45. Ah, 45. Si llevas puesto una armadura ligera o si no usas armadura, podrás correr en un 10% más rápido. Amigo. Vale. No, pues entonces vamos a... ¿Cuál le pongo, tío? Reparaciones provisionales. Habilidad de reparar objetos cuando usado, no... Aprende a valorar la importancia de un buen equipado. Los objetos con un peso de 2 o más te reducen la mitad de pesado. Eso está muy bien. Venga, pues aquí finalizamos. Alcanzado nivel 30. Aquí mando yo. Ole. Desafío. Vale, me dijiste que aquí había una... unos abueletes sentados. O es que yo lo he dejado... Yo lo he soñado. ¿Y qué hay, tío? Es otro sitio, ¿no? Jugador. Viajero. Aquí tiene que haber otro. ¿Esto qué es? Puerta a taller de Michelangelo. Aquí hay un nota. Hola. Hola. ¿Qué sitio es este? Has visto nuestro cartel, ¿cierto? Aquí es donde todos los carteles... Todo vale. Sale de la imaginación de Michelangelo. Nosotros echamos una mano aquí y allá, pero el auténtico artista es él. Él es el responsable de que el strip reluzca como una estrella de noche. Ese Michel tiene una misión re fácil. Venga, vamos a hacerla. La iluminación que ves aquí.
¿Y dónde está ese... ese hombre, tío? Hasta ahí, ¿no? ¿Ese es? Asistente. Está arriba o algo, ¿no? Para papá. Ah. ¿Dónde está, tío? Pero tendré que hablar con esa persona, ¿no? Ah, coño, está aquí. Hola, soy... espera. ¿Has venido a entregar más pedidos de cartelera? Por favor, dime que no trabajas como mensajero. Ajá. Para el señor House. Comencé con esto, mentira. Por supuesto que vengo en nombre del señor. ¿Por qué no iba a estar aquí? Lo siento, no pretendía ofenderte. Las carteleras no están listas todavía. Por favor, necesito más tiempo, más materiales. 45. Al señor no le gustaría tu lamentable fracaso, salvo que me convenzca de lo contrario. Piezas de recambio, herramientas de montaje, generadores, señor, no acepto tu excusa. Lo has dejado bien claro. ¿Qué habría que hacer para convencerte de que guarde silencio hasta que cumpla las demandas del señor House? Mickey, ¿sabes lo que cuesta los alicates? Así te le cierra 300 chapas. Sí, imagino que hace falta mucho para llenar el hueco de un alma solitaria. Toma las chapas y déjame a mí con mis aflicciones. Toma. Ahora, por favor, déjame. Me han sometido. Vale. Ahora que ya tienes todo lo... Ahora que ya tienes... Ah, pero no hace misión. Hostia. Vete. Y no vuelvas. Ahora que ya tienes todo... Todo lo que querías, por favor. Ahora que ya... Ahora ay, que no ya puedo hacer misión con él. Por favor, vete. Hola, vale. De nuevo. La otra vez de Michelle. Busco a Michelle ayer. Él es el responsable. Vale. Llevo. Y no vuelvas. Ahora que ya tienes todo lo que querías. ¿En serio? Vete. Y no vuelvas. Tu misión es sacar foto a carteles. Ya tienes todo lo que querías, por favor. Perdona, pero estoy ocupada. Y no vuelvo. Hola de nuevo. Él es el... Mira. A ver. Ahora que ya tienes todo lo que querías. Pero se inicia la misión como las normales. Y no vuelvas. Porque si no, cargar. Ya tienes todo lo que querías, por favor, vete y no vuelvas. ¿Qué va? Hola. Va a chuparla tú. Me voy de aquí. Vale. ¿Qué hay aquí? Policía militar. Soldado. Tía. Estoy aquí. Cuando patrullas por el Mojave, casi te dan ganas de que llegue un invierno. Tía, esta es complicada. Ah, bueno, fácil. Vale. Tía, ahora la he abierto yo y ahora me va a decir a mí que no. Tampoco pasa nada.
Nelson está otra vez en nuestras manos. Nada. Vía militar. Vale. Bien. ¿Qué me dice de aquí? Me voy. Vale, aquí ni nada, la verdad. Literalmente. Vale, informa a ser vivo. Bueno, vamos a hablar con este hombre. Informa a ser vivo que los Omertas ya no suponen una amenaza. Venga, vamos a hacer esta misión. Y terminaremos aquí la parte de Fallout. ¿Este hombre qué es aquí? ¿Este que es un jugador? Vamos, New Vegas es mucho más largo que el Fallout 3 de aquí a Pekín, vamos. De aquí a Pekín es mucho más largo. Que la Legión planea mandar a sus... Ah, mira. ¿Te parece increíble? Si fuera tú, le llevaría la ficha al señor House. Aunque solo fuera para que te enseñara. A menos que quieras cederle el poder a la Legión de César y a... Vale, ¿qué piensas hacer con Benny con la ficha? Benny ya está muerto. No parece que... Vale, si se algo a la House, tendrá noticias mías. Los mejores hombres contra... ¡Hola! En serio. Una menor. No, cuatro menos. Esas son. En cuanto te des. Vale, misión. A grandes rasgos, apuestas. Uy. Apuestas laterales, perdón. Mira, pues misión completada. No me han dado experiencia, por cierto. Vale, pues ya solamente me cuenta. Pues la casa siempre gana 5. Mata o anula al señor House. Mi padre de armas. Demuestra a Regis que César declara a los grandes. Obviamente. Y ya pues todo esto son... La mayor parte tienen pinta de... De ser los DLC. Podemos seguir explorando un poco, la verdad. Remanente, vamos a ir al búnker ese del remanente. A ver qué se cuenta. Vaya. Hostia. Prefiero ir desde aquí. Prefiero ir desde aquí. ¿Y dónde está? Para allá. ¿En serio, tío? ¿De otra vuelta? No lo quiero, tampoco. Vale. Venga, pues vamos a hacer... Vamos a ir para allá, a ver qué hay por ahí. Y ya ni nada más, ¿no? Tío, está todo metido aquí. Prefiero ir desde aquí. Vale. 180. ¿Puedo matarlo desde aquí? Sí. Y casi. Bien, vamos a ver, nosotros continuamos un poquito. Y nos vamos a Battlefield.
Red, red, ra. Na, 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 ni, no. Este, pues tenemos aquí uno, mina de Silver Perk. Vamos aquí, ya que la tenemos aquí cerca, pues vamos a esta, ¿no? Y ya, yo sé que nos tiene que quedar ya de este juego, bueno, dentro que cabe. Poquito a poco ya estamos ya finiquitando. Seguramente algunas misiones que otra secundaria y tal. Pero ya te digo. Caja de municiones. Esto aquí. Misil. Nada del otro mundo. Caja de municiones. Vale. Ahora, búnker de los remanentes. Ahí. Venga, a ver cómo coño accedemos ahí. Pues ya te digo que yo no sé cómo coño vamos. Piripi, 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 piripi. Bueno, aparte de eso y hacer los DLC, obviamente. Hostia. Los DLC son importantes, hay que terminarlos. Aquí está, ¿no? Búnker, ahí está. Los remanentes. Ya. No tocar panel. Parece que hay que introducir una especie de contraseña para abrir la puerta del lado. ¿Y esto? Esto no será... Sí, ¿cómo coño entro yo aquí? Tío, no puedo forzar de red, necesito una llave para abrirla. ¿Cómo entro yo aquí, tío? ¿Cómo entro yo ahí? Tiene pinta de ser algo guay, ¿eh? Ahora ya. Vamos para allá a ver si... Para que no me disparen, básicamente. Oh. Hola, buenas tardes. Ranger, Ranger, oficial mando Link. Vamos a hablar... con esta persona. Has venido por el dinero. Le dije a los Omerta que pienso pagar. Es que por tu deuda con los Omerta, págame lo que tengas que y tendrás más tiempo. Toma todas las chapas que he ahorrado hasta el momento. ¿Ves? Es una buena parte de lo que... Vale. El pesar de los reyes de la lección eran fuertes y oliente. No quiero hablar de ello. Otra persona, prefiero escuchar tu versión. Estábamos de patrulla cerca de la presa cuando una partida de la legión nos atacó. Ni siquiera tuvimos tiempo de avisar por radio. A mí me dieron en la cabeza y perdí el sentido. No me mataron, pero algunas noches deseo que lo hubieran hecho. Al despertar, mi valor era historia. El resto de mi pelotón fue crucificado, masacrado, mutilado. No sé cómo me libré. Quizá lo hicieron a propósito. Quizá sabían que me desmoronaría. Tras eso me di a la bebida y al juego. Me metí en problemas, pero los Rangers no me dieron la patada y sí una segunda oportunidad. Y aquí estoy. Vale. Matarte, así que algún día la legión se vengará. A lo mejor. Gracias por decirlo de todas formas. Hablé con el cajero de... También... Vale. Bueno. Pues... Parque Estatal de Spring, Aldea Tribal. Vamos aquí. Parquean dos.
Vale. Parque estatal. Allí. Tengo que meter el antídoto. Veneno extraído. Que sigiloso. Vaya hombre. ¿Cómo puedo fallar eso? Bueno, tío, que gira la cabeza en el momento exacto. Si es que me dan punto. Putos bichos. Bueno, le doy. Vale, pena. Aldea tribal. Vale, aldea tribal, ¿dónde está, tío? Ya voy por la mitad de nivel. Nice. Supongo que se... ¿Por aquí? Quizás. Tiene pinta. Tiene pinta de que sí, que es por aquí. Bicho de mierda.
Joder, aldea tribal, no vea, ¿no? ¡Bum! Cuervaco reventado. Machete. Madre mía, pues vaya matanzas han hecho aquí, chaval. Vaya puta matanzas han hecho aquí. No hay nadie más. Todo reventado aquí. ¿Este quién es? Este es otro. Hacha incendiar 45 de daño. Espera. ¿Esto cuánto quita? ¿Esto cuánto quita? Interesante eso, la verdad. Vale. Pues aquí lo vamos a dejar, nuestro querido Fallout New Vegas. La verdad, ya es que ya te digo, los DLC y poco más, sinceramente. Bueno, y explorar aquí unas cosillas más, pero yo creo que el próximo directo vamos a hacer DLC. Y después de hacer de los DLC, pues ya terminaremos el juego, obviamente. Vale, vamos a guardar, obviamente, guardamos y nos pasamos a Battlefield 2042. Un poquito de Battlefield. Salir del juego. Listo, Calisto. Esto por aquí. Y nada.